Escuchan el Contrapunto Noticias, nos encontramos con la regidora electa Clara Díaz. Gracias por la entrevista. Muy buenos días a toda la ciudadanía en general. Bueno, mi nombre es Clara Díaz. Hoy pues tenemos la primicia de tener la primera regiduría que pues a Morena le ha costado. No nos han regalado nada, hemos trabajado mucho, hemos logrado a nivel nacional ser gobierno. Sin duda alguna, Morena es el pueblo, es la exigencia del pueblo que los va a llevar a ustedes a tomar la silla, pero también significa una gran, gran responsabilidad. Efectivamente, es la exigencia del pueblo y es lo que vamos a representar al pueblo. Nosotros vamos a trabajar para que la ciudadanía esté bien, que el ciudadano hace muchos años está pidiendo a un gobierno que luche por su estabilidad económica, por su estabilidad en la ciudad. O sea, tenemos un Cancún ya peligroso, se puede decir, porque ya no es como antes, que puedes dejar la puerta abierta, puedes salir a las plazas, puedes salir a las calles con tranquilidad. Hoy no es así, no sabemos si vas a llegar, ¿no? Hay balazos, hay mucho robo, hay mucha inseguridad. Entonces, Morena está en la tesitura de que cambie eso en el país y principalmente en el estado de Quintana Roo. Hay temas muy candentes en Cancún, estamos viendo, como bien dice, la seguridad, estamos viendo lo de Ahuacán, que igual se ha convertido en un problema de los cancunenses, porque a muchos se les corta el agua de manera irregular. Y el segundo, recientemente los regidores aprobaron la concesión del transporte urbano por 10 años más, cuando el transporte actual es ineficiente. Efectivamente, nosotros estamos que nos den los fundamentos de esta aprobación. ¿Por qué? Porque vemos que hay camiones que no cubren el lineamiento que pide el estatuto de transporte. Sus estados son deteriorables. Uno de ellos es los de Bonfil, que los camiones prácticamente ya están para sacarlos de circulación. Entonces así nos mueve, ¿por qué? Porque el ciudadano es el que aporta todos los días un ingreso económico a estas empresas, y estas empresas no se preocupan por remodelarlo. Tenemos gente discapacitada que nosotros como Morena nos las hemos encontrado en sillas de ruedas caminando desde ciertos puntos donde no pueden agarrar un camión. ¿Por qué? Porque el camión no tiene un elevador para subir una silla de ruedas, donde sabemos que eso está contemplado en la ley de transporte y no lo hay en Quintana Roo. Entonces nosotros pedimos que nos den los fundamentos para poder nosotros actuar en consecuencia en su momento. Aparte de eso, pues nos dejan a nosotros un gran paquete. Clara Díaz, ¿ya está lista para asumir el cargo y ejercerlo a partir del 1 de octubre? Claro que sí, ya lista. Más que nada, pues hoy por hoy es una gran responsabilidad, pero también es un compromiso con mi ciudadanía. Antes de ser regidor, soy ciudadano. Gracias, Clara. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Amigos de Cancún y Contrapunto, nosotros continuamos con la programación.